Da comienzo hoy viernes día 2 la ruta internacional de estos coches históricos. Es el primer día, es la cuarta edición ya y bueno, el primer día con las inscripciones y todo para ponerlo en orden, que los coches hayan pasado su ITV, sus revisiones y esté todo como Dios manda. Así que vamos a hablar con la organización y el tesorero, el señor José Romero, que nos va indicando qué coches son los primeros que han ido llegando. Ayer ya había algunos ya que llegaron, que le dimos nosotros la bienvenida, y hoy continúan llegando. Yo pienso que ya a estas horas estarán todos, porque vemos un despliegue de coche a cual más bonito. Vemos también los que repiten, hay otros años, que es el señor Leocadio y su esposa, que lo acabamos de saludar, entre otros muchos que acabamos de ver, como Rafael Rojas y bueno, muchos. Bueno, pues hablamos con la mesa de que llevan el orden de estos coches para que nos indique cómo está transcurriendo ya esta mañana. Son las 10 de la mañana con un sol espléndido, yo creo que va a ser un recorrido estupendo. Vamos a hablar con el señor Romero. José Romero, bueno, como estaba previsto, ¿no? Los coches han llegado puntualmente, algunos ya llegaron ayer, pero bueno, en total, ¿cuántos coches tenemos ya aquí? Ahora va para, no sé, perdón. Bueno, ¿tiene listado todo en orden? 32. 32, ¿eh? Ya 32 coches, ¿a cuál más bonito? Y están todos pasando todo el control de ITV, todo lo tienen pasado. Están pasando todo, ¿no? El control. Todo, ¿no? Bueno, pues ahora nos irás contando cómo va transcurriendo el día. Venga, pues venga, seguimos aquí atendiendo a todos. Bueno, ahí ya se le ha quedado ya la torera del grupo de los coches históricos. Una que toreó bien y la otra tuvo una incidencia. Pero vamos, que no me cogió el toro. Que no me cogió el toro. Lo que me dice es que me caí. Me caí, pegué un rebalón, iba descalza y ale. Y yo de pompa y el torito mirándome el pompi. Pero la sevillana que nos decía, y estaba yo escuchando por ahí que habías traído cosas de la cartuja. Sí, sí, la cerámica de la cartuja de Sevilla, que todo es precioso, buenísimo, y traemos un recuerdo para todos los participantes y para los ayuntamientos que vamos a visitar. Sí, qué bonito detalle, ¿no? O sea que el escudo del club, perfecto. Así que tenéis una parada en el orquidiario, que no lo habéis visto, ¿no? Que es muy bonito. Así oír Bueno, yo tuve la suerte de haberlo conocido ya también con el club. Pero no me importa verlo otra vez porque es precioso. Bueno, pues espero que tengáis un feliz recorrido porque nosotros vamos a seguir todo el rato, así que nos vamos a echar una risa y lo vamos a pasar. Y pasarlo bien. Todos bien, que tenemos un tiempo buenísimo, porque por eso se llama la Costa del Sol. ¿Has ido al bañador? No. ¿Por qué no nos dejan? Nos encontramos en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, donde está teniendo lugar ya esta tercera concentración de coches histórico. Este año tiene cosas especiales, como por ejemplo las motos que acabamos de ver pasar. Es un club de moteros y acompañan los coches históricos. También, por supuesto, irá la policía. Y ahí tenemos al señor Romero con los amigos. Vamos pasando los amigos de Sevilla, bueno, de Ronda también. Bueno, vemos un despliegue de vehículos históricos precioso y, bueno, ¿cuál más bonito? Estamos viendo estos modelos que luego nos irán explicando cada uno de ellos qué modelos trae. Vemos este, es espectacular. Todos de ellos de que datan de muchos años atrás, así que por lo menos son de 40 años de antigüedad cada uno, o algunos incluso más. Bueno, todo una joya en vehículos.
Ya estamos en Estepona después de salir del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. Este es el Palacio de Congreso de Estepona. Y desde aquí van a partir por las calles principales de Estepona hasta llegar al orquidiario, donde allí pararemos para hacernos fotos y visitar el orquidiario con más de 3.000 especies. Vemos al señor Romero en cabeza y le siguen los demás participantes de este rally. Agradecimiento al ayuntamiento de aquí de Estepona y a su alcalde que tiene Estepona, que da gusto de verlo porque es una maravilla como está Estepona. Hay que aprender de verdad, porque estos jardines tan bonitos, tan... Venía aquí ya, yo que sé, venía una ciudad nueva, moderna, una ciudad de verdad, no como muchas ciudades que hay alrededor nuestra.
de aquí, digo, de Estepona. Entonces, en honor de todos los de aquí, los miembros del CUB y nuestro presidente que está aquí, le va a hacer entrega de una placa al alcalde, el señor presidente. Venga. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días, pues yo estoy muy agradecido al club y a todos los amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Agradezco de verdad las palabras tan gentiles que habéis tenido con nosotros, conmigo en particular y con la ciudad. Y lo que quiero es que os llevéis hoy un recuerdo muy grato de la acogida que os dé la ciudad. Estepona es un lugar de acogida que se siente muy cómodo con la gente que viene de fuera, que está encantado con atender a todo el mundo, con los visitantes y en particular con vosotros, que aunque no vivís en Estepona, pero sois vecinos de las localidades más cercanas y por tanto os sentís como nosotros. Así que bienvenidos y cuando termine el día que os llevéis un buen recuerdo y la barriguita bien preparada. Seguro, ¿eh? Seguro. Además, tiene una ciudad preciosa. Que sigan muchos años aquí, ¿eh? Mucho. Este coche, ¿eh?